Hay profesores en la escuela. ¿Quién puede hablar? La profesora ya está, la directora. Los poquitos maestros que hay en la escuela. Yo soy el tres maestros. Ah, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mónica Isela. ¿Qué es lo que ocurre en este día en la escuela telesecundaria? Juan Miguel Castro. Juan Miguel Castro. No tenemos maestros. No tenemos maestros, no tenemos intendentes, no hay libros. No hay libros. ¿Desde cuándo esto ocurre? ¿Cuándo inició el ciclo escolar? Desde el 26 de agosto. 26 de agosto. No hay libros. Maestros. No hay maestros, sobre todo maestros. No hay intendentes. No tiene nada. Los tienen abandonados. ¿Desde cuándo está así? Desde el lunes pasado. 26. ¿Y el pasado ciclo escolar? No, el ciclo escolar nos dejaron sin. Pero ahorita nos dejaron sin libros, nos dejaron sin internet, nos dejaron sin maestros. No tienen nada. Prácticamente estamos abandonados. Sí, ¿y qué autoridad se ha acercado a usted? Nadie está acercado. ¿Usted como padre de familia ha llevado algún oficio a la SEP? Ya se llevó el oficio, de hecho la directora ya se está pidiendo a los maestros, porque hay maestros que están aquí en la SEP y están solamente sentados. ¿Para qué están sentados? Ya si pueden aquí ayudarnos con los chicos. Pues desde el 26 de agosto no hay profesores. No hay tampoco libros en esta escuela de la secundaria, telesecundaria, ¿no? Telesecundaria de Progreso. Ni a la gracia tiene libros los alumnos, ¿con qué van a estudiar? Si nosotros hacemos el esfuerzo para comprarles sus materiales, ¿pero los libros qué? ¿Y los maestros? Al parecer, como nos dice el comisario, viene la maestra Loreto, la profesora Loreto. Supuestamente Progreso no está comunicado de esto. Progreso no lo sabía. No lo sabía. Hasta ahorita en la mañana que le hablamos y porque Progreso no estaba enterado de lo que está pasando acá en Flamboyanes. Progreso no sabe nada. No, porque si Progreso no lo resuelve, tenemos la obligación de irnos a Mérida, pero primero tenemos que estar sobre Progreso y por eso tenemos al delegado y el presidente de acá de Progreso. Para el apoyo. Para el apoyo. Pues el delegado fuimos a decir y no quería venir el delegado. Si el delegado yo creo que se nombra para que viera igual las necesidades de nuestra comunidad. Claro, yo primero pedí autorización para que yo pueda venir y al otro lado hablar con ustedes para que yo viniera para hablar con ustedes porque en esa parte no lo pudieron meter. Pues si todos lo nombramos delegado, la Secretaría de Educación. De la Secretaría de Educación. Para que no venga y la cara. Sí, hace rato hablamos, pero la Secretaría de Educación de Progreso para que vinieran. ¿Dónde está el presidente de Progreso? No, él no lo sabía. Julián no estaba enterado de lo que está pasando acá. Todo lo que está pasando acá se fueron directo a Mérida cuando no debió de ser así. Debíamos de ir primero a Progreso. Y ahorita estamos accionando porque ya estamos viendo ya ahorita. Porque nadie sabía lo que estaba pasando. El comisario acá, ¿cómo se llama usted? José Palma. José Palma. José, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cómo se el plan a seguir ahorita? Ahorita se llama Julián Zacarías, el presidente, y se le pasa el reporte del plantón que están haciendo los países por falta de maestros que están acá. Entonces, él
llama a la Secretaría de Educación, a la profesora Loreto, para que la Secretaría de Educación de la SEP. Entonces ella va a mandar ahorita, pues, está viniendo para checar, para hablar con toda la gente de acá. Entonces ya Julián me autorizó para que yo viniera para acá. Supuestamente para está... hablar y calmar un poco a la gente, en el sentido de que ya saben lo que es la molestia de la gente, porque eso es la primera vez que me hizo de esto, que un compañero me hizo varias veces. Entonces lo que es que se resuelva completamente. Ok, y una pregunta sin comentario. ¿Hay la dirección de educación en el municipio de Progreso? No, pero como yo sepa, la dirección de educación, sepa, todavía no sé. La Regiduría de Educación. Secretaría tampoco, de Educación. Secretaría de Educación aquí al Progreso. Existe. ¿Y por qué no está el encargado de lo que está esperando? Porque no lo sabía Progreso eso. No lo sabíamos. Nada, hasta ahorita que se le pasó el reporte, ya manda. Si eso se supo ya el viernes. Y además los de la CEP, para que vengan a decir. Eso se supo ya el viernes y Progreso no estaba enterado de esto. El Ayuntamiento de Progreso no estamos enterados de esto.